es un zorro muy joven, es un zorro más joven que los anteriores, es un zorro más inexperto que los anteriores, un zorro que además no decide ser zorro. Es una identidad que va pasando porque es alguien que se encarga de comprometer, de sostener la justicia para el pueblo. En este zorro hay personajes femeninos que llevan el motor de la trama más potentes. Lo primero que hice es hacerme un diccionario. Sabía que en el siglo XIX la lengua de signo aún no estaba asentada en California. Un personaje que es mudo, que no tiene texto, y dices tú, oh, qué gustazo, ¿no? Pero ¿qué va? Ha sido una producción dura. Yo creo que todos hemos tenido que prepararnos físicamente para lo que suponía un rodaje de esta envergadura. Cuando vi que el personaje tenía como bastantes palabras en francés, lo probé de hacer en francés y no era la idea. O sea, el mismo día del rodaje, con Javi Quintas le dije, mira, yo tengo esta propuesta y me la compró. Pues mira, aquí yo creo que los directores somos muy frikis del cómic. ¿Con qué jugamos? Evidentemente con la cámara, evidentemente con maneras de mover la cámara, de moverlos a los actores, de crear puestas en escena que no se ajustan exactamente a un realismo absoluto. Donde hemos puesto un poquito más la carne del asador es en la manera de contar los guiones, en la estructura que tienen los guiones, la manera de actualizar también los personajes a unos roles un poco más actuales del siglo XXI. Ahí de Miguel, claro, tiene esa parte de descubrirse a sí mismo, de descubrir sus valores y quién quiere ser. Quiero pensar que muy poco y quiero pensar que muy poco porque me divierto más mientras más lejos está el personaje de mí, esa es la realidad. Sí, siempre hacemos los personajes desde nosotros, desde lo que tenemos, es una parte de nosotros. Depende, hay una parte que me gusta, sobre todo la parte de acción, pero qué responsabilidad. Me encantaría ser esa heroína. Haría todo lo posible por defender esa máscara. Si Zorro me eligiese para impartir justicia, sin duda. Canarias es playa, pero también es montaña, es alta montaña, es desierto. Teníamos de todo para retratar esta California del siglo XIX. Hemos tenido 110 decorados abiertos, muchos simultáneamente, y ha sido vital para poder rodar allí. En 1 hora y media como mucho podías llegar a cualquier sitio de la isla. Y eso para producción es muy importante también. Las ofertas que tuvimos a la hora de poder rodar, la cantidad de sitios que encontramos, fueron maravillosos. Sí. O sea, todo el equipo estaba muy concienciado en hacer algo que fuera muy deudor y muy respetuoso con la marca Zorro. Que por lo menos dejara el pabellón del personaje bien alto. Soy Team Zorro Forever. Sigue a Sequoia en Instagram. Un besín.